Bio TV, ¿cómo están? Una nueva semana de entrevistas y en esta ocasión con una leyenda mexicana. Ustedes ya los están viendo ahí, estamos con Pepe Aguilar. Pepe, bienvenido a Bio Bio TV. Encantado de estar aquí contigo y encantado de saludar a todos nosotros. ¿Una presentación en vivo? ¿Primera vez? Primera vez. Hemos venido, como dices, en otras ocasiones. En nuestro país se escucha mucha música mexicana. Tú acá eres un gran referente. ¿Eso lo tienes claro? ¿Lo sabías? Sé que la música de México es muy bien recibida en todos sus géneros. No sé por qué no me habían traído anteriormente a hacer conciertos. Si siempre ha sido un recibimiento muy bonito de la gente chilena. Ahora en las redes sociales te das cuenta del territorio donde más te siguen, donde más te escuchan, Spotify, qué sé yo. Y Chile es el tercer país en todos los territorios que le sigue más después de Estados Unidos, de México y luego Estados Unidos, y luego es Chile. Está padrísimo. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, nos vemos en la Movistar, ahí los veo. Oh, oh, oh. Ay, bueno, me salió bien. Restaurante italiano y yo andaba quedando bien con una chava, y entonces, que no era esta chava, era otra, pero estaba yo muy joven, estaba muy jovencito, hace como 40 años. El caso es que llego y entonces estaba quedando muy bien en un restaurante italiano y voy a hacer una pregunta muy interesante para empantallar a la chava. Excuse me, sir, estamos en un lugar, Nueva York, creo, no me acuerdo. What is te freddo? Iced tea. Té frío, iced tea, soy un tarado, pensaba que era como una cosa exótica. Es un postre. Aquí andamos, al Cienón, un restaurante de comida china. Aquel amigo que probara estos noodles que hice, están mejor que en una marucha. Qué ricos, saben a noodle. Pero pues nada, hoy ya tuvimos las primeras entrevistas en la mañana. Fuimos con una señora con la que fuimos el año pasado también. Súper linda esa señora, súper buena para hacer las entrevistas. A mi papá le regaló unos vinos, a Ángela un libro. A mí nada, pero no pasó nada, la perdonamos. Íbamos a descansar en el hotel, pero salimos a comer. Y empezando a las 3, a las 3 y media, tenemos como 10 entrevistas. Y vas a tener muchas importantes reuniones citas. El mío dice, el secreto para conseguir buenos amigos no es un secreto para mí. Ha sido prometido éxitos de lo más poco a lo más vivir. Números de la suerte, 23, 24, 27, 29, 30, 31. Entonces, sí, el mariachi es un tipo de música, es un conjunto de instrumentos que todo Hispanoamérica entiende. Está con nosotros el señor Pepe Aguilar o José Antonio Aguilar Jiménez, también. Pero el señor Pepe Aguilar, su apodo, ¿cómo está? Hermano, maestro. Qué barbaridad, me sorprende con tanto conocimiento de un servidor, gracias. No. Hasta a mí se me ha olvidado cómo me llamaba casi. ¿Ah, sí? Como cuatro restaurantes y la mayoría estaban cerrados, y la otra no se nos antojaron. Ah, y también llegué a 2 millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento feliz. Está padre que mucha gente me siga y me guste lo que hago. Hambrientos en Santiago, nadie nos da de comer.
canción vas a cantar hoy? Ángel para un final, de Silvio Rodríguez, conocido en Chile por Los Bunkers. Es una canción que les platico por qué fue tan conocida. Había un, aquí le dicen animador, más bien nada periodista, era actor y periodista, que se llamaba Felipe Camioraga. El señor falleció, era súper cliente en Chile y falleció en un accidente de avión. Y fue una tragedia terrible, terrible, terrible. Aquí se murieron muchos del programa de televisión también, digo, de los del equipo y así. Y a ese señor le gustaba muchísimo la versión de Ángel para un final de Los Bunkers. Y a mí me llevan cantando esa canción desde que Los Bunkers estaban trabajando con mi papá. Y me la aprendí, es esta. Chilenos, súper conocidos de aquí. Ahorita ya no están juntos, pero de todos modos la gente siempre los conoce aquí. Y esa canción más que nada se hizo como un himno, me dicen a todos los que les he preguntado aquí en Chile por eso. Siento que aquí es el lugar, aquí es donde. Y voy a tocar yo solo con mi guitarra y ojalá la gente me acompañe. Estoy muy emocionado de hacer este show. Tengo mucha curiosidad de ver cómo es la arena. Tengo mucha curiosidad de ver cómo reacciona la gente. Porque si en diferentes estados y diferentes ciudades reacciona diferente la gente, ahora imagínense en diferentes países. ¿Qué chistes les gustan? Va a estar padre ver eso. Y nunca me había pasado, así que ahorita desde el momento en el que me suba a la camioneta hasta que me vuelva a subir para regresarme al hotel, voy a analizar y explorar cada momento. Porque no es un concierto normal. ¿Qué te pareció la comida en Chile? Me encantó la comida en Chile. O sea, en general la comida es muy buena. Hay lugares donde la comida no es buena. O sea, en Boston, por ejemplo, la comida no es buena. Excepto como los lobster rolls y así. Aquí sí está muy rico. La última vez que venimos fuimos a un lugar que se llama La Cabrera. Hoy fuimos a un restaurante buenísimo. Así que eso significa que aquí en Chile sí tiene una cultura de buena comida. Me gustó mucho. Les decía que hacía mucho que no me ponía en contacto con una energía que me puse en contacto hoy. De repente mucha gente cuando digo eso se alucina que estoy hablando de fantasmas o de cosas esotéricas. Y nada tiene que ver, simplemente yo creo que los sentimientos son energía. Entonces, pues es, a eso me refiero, ¿no? Me puse en contacto con una energía que hacía muchos años ni sus luces. Y esa energía es el sentimiento de hacer algo por primera vez. Pero no con la incertidumbre que te da el no saber qué va a pasar, sino aquí es como un logro tremendo de mucha gente, porque no es nada más mía. Y es desde los anteriores cantantes de música mexicana y de música de México, en los mariachis de hace 50, 60, 70, 80 años. De todos esos artistas que han abierto camino en base a su folclore y sus sueños. Entonces me puse en contacto con esa energía y le agradecí tanto, pero tanto, 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 tanto a Dios de poder sentir todavía como que no he hecho absolutamente nada. O sea, ese compromiso es lo que me va a hacer hacer todo lo que me falta por hacer. De repente creo que es importante salirte de la zona de confort y llegar a lugares que a base de pura perseverancia logras estar en ellos. Porque yo no tengo disquera, no tengo managers, no tengo, o sea, nada de lo que normalmente hace que venga un artista allá para acá. Entonces, muy agradecido con Chile, caray, que me permita reencontrarme con el orgullo de lo que hago. Tengo unas ganas de divertirnos, hijo de su madre. Tengo unas ganas tremendas de sacar lo mejor que he aprendido en estos 30 y tantos años de cantar y regalárselos, pero a mil. Que digan como, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue eso? Bueno, a lo mejor no me sale y me salen todos los gallos y me odian las canciones. Pero esa energía que sentí, wow. Y otra cosa, todo el equipo que traemos, que andan por todos lados con sus sueños también, tocando su música, andando en friega, wow. Y toda la gente de aquí, empezando por Jorge, decir, yo voy a traer ese cabrón, o sea, wow. Y todo el equipo, mi hermano aquí llevándonos por todos lados, en fin, muy agradecido, muy, muy, muy agradecido. ¿Por qué empezar del sur y después ir hacia arriba? ¿Por qué no empezamos como por Colombia y después ir bajando? ¿Por qué Chile fue el primer lugar fuera de Estados Unidos y México en de esta etapa? Sí, de esta etapa. Porque Chile es un país importantísimo. Chile es un... Si te va bien aquí, te va bien en varios países. Te conocen en varios países, no sé si te vaya bien. Pero esta es como una puerta importantísima para Sudamérica, de siempre. Fíjate que mi padre nunca vino a Chile.
Ayer estaba platicando con mi mamá y me dijo que no, nunca habían venido. ¿Por qué venir? Porque es muy importante, tremendamente importante. Y porque tenemos toda la idea de posicionarnos en Sudamérica y que ustedes se posicionen en Sudamérica. Igual y a mí, obviamente, me quedan mucho menos años de trabajo que ustedes. Entonces, ustedes están empezando su carrera como deben empezarla en todos los países. No nada más por el gusto de una compañía disquera o un manager, sino por su música y el gusto de la gente. Aquí en Chile, la primera vez que vengo, invité a mi papá a que me abriera y a Ángela que cerrara. No sé por qué ese güey tiene ese sentido del humor que nomás a él le da risa, la verdad. ¿Qué sientes el día de hoy? Bien. Estuvo como cansado después de las entrevistas, de la garganta cansado. Pero bien, sacamos fuerzas de donde sea que haya que sacarlas. Estoy contento de estar aquí. Vienen cosas a la cabeza, chidas, todas ellas. ¿Qué pareció la arena? Sorprendido, está grande, está bonita. Estamos muy lejos para que haya una arena así. Y aparte, llena de shows. Esta semana estuvo Andrés Calamaro. Mañana está Iron Maiden aquí. Juan Carlos Espinosa, soy el fundador del fan club de Pepe Aguilar aquí en Chile, lo sigo desde los 5 años. Gracias a Dios tuvimos mucha buena respuesta del público. Acá es una parte solamente, ya que en Instagram y en Facebook rebasamos los 6.000 seguidores en menos de un año. Esperamos seguir creciendo y tener Pepe Aguilar para rato. Y obviamente esperando que lo tengamos en Viña del Mar. Muchas gracias por estar acá en Chile. Demasiado feliz, un sueño cumplido. Desde los 11 años te sigo y nada, soy la mujer más feliz de este mundo. Saludos. Te seguimos desde la Teletón. Un saludo enorme. Te queremos y te queremos ver en Viña. A Pepe Aguilar decirle que lo amo, que lo vengo siguiendo desde Concepción y que quiero que me recuerde bonito, que lo amo, amo sus canciones, mi hijito rico. Yo vengo de Santiago, lo adoro, lo amo y que desean las ganas de que esté en Viña por todos nosotros. Por favor, hagan algo para que estemos luego en Viña. Un beso, te amo. Bueno, mi nombre es Anita Rojas y vengo especialmente de Calama a verte, Pepe Aguilar. Mi sueño cumplió por un día. Espero que sigas muchos años más disfrutando de tu música hermosa. Un beso. Yo muchos sueños esperando esta realidad que me cumplió, hija de padre mexicano, y nunca pensé estar en este momento. Lo quiero mucho. Mi nombre es Cristian Castañeda, yo soy Charro. Me enorgullece poder verte y escucharte, la leyenda de la música mexicana. Te sigo desde los 18 años, igual que a tu padre, en todo tu estilo, ranchera, banda, norteño. Soy Claudia Pino, vengo desde Rancagua, con mucho sacrificio, compré mi entrada con mucha antelación. Un beso. Pepe, un beso enorme, gracias por estar acá en Chile. Te sigo desde que nací con la dinastía Aguilar. Tu hijo acá tan precioso, te amo, te adoro, todo. Beso y gracias. Es que lo amamos, que me encanta la dinastía Aguilar. Sí, muy bueno. Sí. Un saludito para Pepe Aguilar y gracias, mi hijo, porque ella me compró la entrada y me invitó.
Bueno, yo amaba a su padre. Toda mi vida tengo todas las películas de su papá, tengo todos los CDs. Que le vaya muy bien, ojalá que lo tengamos más pronto en Chile. Le mandamos un saludo muy grande a Pepe Aguilar. Escuchamos siempre sus canciones, nos gustan mucho. Un abrazo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eres lo máximo. Tus canciones, tu voz nos encanta, nos encanta. Amo. Te amamos mucho. Lo único que quiero es conocerte, Pepe, lo único. He viajado dos veces para verte, te he visto, y Ángela también, y Leonardo igual, los sigo a los tres, a la Nelly también los sigo, todos. Ok, quiero mandar un saludo muy cariñoso junto a mi hija Amaral, a un hombre que nos ha entregado mucha alegría a través de su música, a través de las tradiciones mexicanas. Hola, le mando saludito a la Ángela. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi cantante favorito, que lo amo con toda mi alma, a Pepe Aguilar, y vine con mi hermana a verlo. Besitos para él. Un saludo para Pepe Aguilar, que estamos enamoradas de él, gracias a mi hermana que está en el cielito. Te conocimos. Hola, Pepe y familia, te vinimos a ver porque te queremos mucho. Yo lo amo mucho, dígale. Ay, lo amo mucho. Un saludo para mi querido Pepe, que lo amamos. Y me voy a cortar las venas escuchando sus canciones. Me apuñalaré el corazón. Que lo amo, lo admiro y me encanta. Un besote. Vine a ver a mi ídolo preferido. Un saludo para Pepe, admiradora. Mucho tiempo que lo sigo. Primera vez que viene a un concierto en su vida. Es su sueño. Saludos, mamita, para el Pepe Aguilar. Dígale que lo ama, que lo amamos. Sí. Igual al papá. Al papá, es mi ídolo él. El Pepe y el papá y el otro, el man. Y le agradecemos que haya venido a Chile. Claro. A vernos. Para mí, felices. Es el sueño de mi mamá. El sueño de su vida. Dice que ahora se puede morir tranquila. Mire, la música de ellos es mi terapia, papá. Para mí. Lo amamos con toda el alma, que estamos esperando desde mayo que compramos la entrada. ¿A quién es Pepe? ¡Ah, Pepe! Le mandamos un saludo grande de Chile. Muchos saludos, muchos besos a México y Chile. Aquí con mi esposa venimos, está de cumpleaños ella hoy día, así que su regalo es asistir a ver a Pepe Aguilar. Así que ojalá que el concierto esté padrísimo, como dicen ustedes. Hola, Pepe, ¿cómo te amamos? Te amamos mucho, le hago el aseo todos los días gratis. Un besito grande, que Dios lo bendiga mucho. Venimos especialmente a ver a Pepe Aguilar de Valdivia. Bien lejos, así que no tiene que devolver la plata a la entrada. ¡Grande, bonito! Como siempre le comento en Instagram, Aguilar y no hay más. Wow. Fecha. Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero.
Cuentan que cuando un silencio aparece entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti. Bonita, me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero. Súper, súper emocionante. Esperaba lo que se espera, lo que canta Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, los hijos. Que vuelva de nuevo. Lo queremos en Viña, lo queremos en Viña. Pepe Aguilar en Viña. ¡Súper! ¡Precioso! ¡Saludos, Pepe! ¿Qué pasaste? ¡Excelente el show! ¡Ay, sí! Saludos. Un besito de aquí de Chile para Pepe Aguilar, que lo amamos mucho y que ojalá que esté en el festival de Viña. Todo muy bonito. Grande, grande. Ojalá vuelva otra vez. Estamos de cumpleaños, la tele. Pepe a Viña, a Viña. Grande Pepe, tienes que venir a Viña. Te amamos, te adoramos. Gracias por venir a Chile. Lo amamos, mira. A Viña vamos con Pepe. ¿Te gustó el show? Sí, espectacular. Sí, excelente. Grande el caballero, grande. Saludos al club de Pepe, saludos. La Cauquene, de allá venimos. Gracias. Venimos de amigo. Lindo. Feliz, contenta, excelente concierto. Que se repita. Espectacular. Excelente. Te amo, Pepe, te amo. Viva México y Chile. El grito, 1, 2, 3. ¿Sentiste después de anoche? La verdad, muy feliz. Increíble, increíble noche, increíble gente, increíble visita. Tomamos 20 años para llegar, pero llegamos. Muy contento, muy agradecido con Chile, muy agradecido con toda su gente, con toda la gente que nos trajo, la empresa, el lugar, Arena Movistar, todo el mundo. La verdad, nos vamos con mucho cariño en el corazón para todos los hermanos chilenos. Agradecimiento total.
¿Cómo te sentiste en este primer concierto en Chile? Chile me encanta, llevo dos veces que vengo. La última vez no hice nada. Esta vez tuve promoción para el show. Pude sentir el cariño de la gente chilena. Empiezo a tener fans chilenos que me escriben en mi Instagram, que nunca había pasado. Y ya vamos de regreso ahorita a la casa. Por fin, después de... Llevamos un ratotote sin estar. Eric en la suya, nosotros en la nuestra. Y vamos y son como... 2 semanas, los que están viendo esto dicen, no, qué horrible, ¿para qué se quieren regresar a su casa? No, la cosa es que nosotros descansamos en nuestra casa. La mayoría de la gente está donde vive, van y trabajan y regresan y se van de vacaciones. Nosotros viajamos para trabajar y regresamos a la casa para descansar. Y después, en casi 12 días, estaremos cantándoles en el Palenque de Guadalajara. ¿Lejísimos? Mucho tiempo, me cansé demasiado. Yo ya estoy así como cuando corres, ya saben, cuando corren mucho tiempo, que es como... Así estaba yo. Aparte es que cuando tienen las bolsas grandes, mujeres, comenten si hacen esto ustedes también. Como cuando tienen bolsas grandes, le echan hasta el molcajete así, porque dicen, ay, te cabe. Y yo no esperaba caminar 4 millas para llegar al avión, ¿verdad? Lo bueno es que estamos cansados, así que llegando al avión nos dormimos. Bueno, es una fábrica de chiles. Vean lo que trae, mira, la YSA. ¿Traigo esta? Enséñales, por favor. Por eso es tan grande. Este no sé por qué me dejaron paso, ¿no? Ándale. Para los lugares gourmet. ¿Dónde echamos? Ah, más. ¿Te vas contenta de Chile? ¿Contenta de ayer? Sí, me voy muy contenta. Estoy muy contenta, muy feliz. Yo como que voy a regresar. Sí, yo quiero llegar a mi casita. Llevo como 3 semanas.